traigo un nuevo video con Dani. Hola, Dani. ¡Ali! ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Y te traigo para un nuevo reto muy explosivo. ¿Cómo que explosivo? Sí, te cuento. ¿Recordás eso de no toques el blanco, no toques el verde, no toques el azul? No. Bueno, hoy... las cosas que me suceden malas no las quiero recordar. Bueno, hoy vamos a hacer no toques el gris. Pero escucha esto, podemos tocarlo con los brazos. O sea, ponele que esto es piedra. Podemos caminar... pero es madera. Pegadito. Estoy haciendo una suposición. Podemos caminar pegadito, tocarlo con la cabeza y no va a pasar nada. Pero... y si claro que no va a pasar nada porque es madera. Pero si nos paramos sobre la piedra, ¿ok? Sí. ¡Tabum! Explota todo. ¡Oh, no! Así que hoy no vas a poder hacer tu demostración porque no hay cerca ninguna piedra. ¿Cuándo que no? ¿Quieres que lo haga? Hacerla, vení. No, para, la hago aquí. ¿Dónde? Voy para abajo y ¡kabum! No, pero vení. Tengo una mejor idea. Pero no pensé en qué es lo que tenemos que ir a buscar. ¿Ves? Mira, acá hay piedra, ¿ves? La toco y no pasa nada. Pero... no, mira, para. La hago yo. Dale, písalo. ¿La piso? Dale. ¡Kabum! ¡Ay, la virgen, que es verdad! Esta cosa es real, hijo. Ay, pero puedo huir. Bueno. ¿Puedes huir? Sí, solo eso. No, no puedes huir, Dani. Me acabas de matar hasta a mí. Ok, ¿quedó claro por qué no hay que tocar la piedra? Bueno, a ver, se bueno, hace un agujerito. No toques. ¿Cuáles son, cuál es el, lo que tenemos que ir a buscar? ¿Qué es lo que tenemos que ir a buscar? No, ¿qué es? No. ¿Qué son? ¿Qué son? Los objetos que tenemos que ir a buscar. ¿Qué me vas a decir? Hay que buscar una cama. Una cama. ¿Vale? Un libro. Ok. Mira hacia donde estoy yo mirando cada vez que digo las cosas, ¿vale? Pero si te vas girando, ¿qué es? Y por último, ¿vale? ¿Qué? La pirazulí. Cuenta de que acabas de cometer un gran error. ¿Por qué? Es meterte en una mina. Bueno, a ver, es que... después de haber visto lo que pasaba. Es que es gracioso. No toques el gris, por favor. Que no lo estoy tocando. Que no queremos que este video dure literalmente 5 segundos. Pero siempre tiene que estar tu demostración de cómo funcionan las cosas, ¿viste? Y bueno, si no, no me gusta. Y que te estás robando la madera toda. No la estoy robando, sí. La estoy picando. Así que... ¡ey! ¡Me la robaste vos a mí! ¡Ey! ¡Me te he robado una! Voy a hacer una mecha. Ah, bueno, y me la robaste y lo encima lo admito. ¡Que no te he robado realmente! Ha sido un error. ¡Mentira! Ok, ahí que estamos. ¿Qué tú me dices? Ya está, tenemos acá para hacer una mesa de crafteo. Necesito una espada. Si necesitamos un libro, lo primero que... ¿qué? ¿Por qué hiciste una mesa? Pero si te he dicho que había hecho una mesa de crafteo. No te estaba escuchando, estaba diciendo... ¡oye! Y ahora admite que no me escucha. Estaba ya no me quiere como antes. ¿Cómo es posible que no me quiera? ¿Quieres que te diga? Para, y vamos a hacer un pico porque lo vamos a necesitar. Y también voy a necesitar... señora TNT, no, yo te invoco. No se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra somos explotar, por favor. Ok, listo, tengo todo. ¿Sabes qué tenemos que hacer ahora? Voy a pedir más, ¿qué? Vení, vamos a... buscar... necesitamos una vaca. Necesitamos... ¡allá hay vacas! ¡Allá hay vacas! Para, pero para una cama necesitamos ovejas. Para... no, ¿qué ovejas? Escuchame una cosita. Haz una pala, gracias. Pero no este, pero que necesitamos ovejas. Perdón, vaca. No, tenemos que buscar una aldea. Pero ¿sí? Y la oveja está más cerca. Joder, qué pesada. Ok, tengo esto. Tienes ovejitas. Necesita un libro, era una, ¿no? Sí. Por acá ahí tiene que haber caña de azúcar. ¡Sí! Gracias, Daniel. Dijiste algo que creíste que iba a ser difícil, seguramente, y no lo es tanto. No, ¿vamos? Dije algo que pensaba que podíamos conseguir sin morirnos. Y el lapislázuli también, ¿no? Bueno, que el lapislázuli tampoco es algo tan complicado. Aquí caña de azúcar. Sí, es lo que acabo de agarrar. ¿Dónde estás? Te perdí. Aquí, Evelyn, al lado tuya. Evelyn, que estoy aquí. Pon una mesa de crafteo. Que no soy invisible, no, que ya. No soy invisible. No por invisible, no te veía simplemente. Ok, vamos a hacer el primer objeto de tu lista. Un libro. No me acuerdo cómo se hacía el libro. Aquí, papel, toma papel. Tengo papel. Ah, toma. No me acuerdo cómo se hacía tipo. Papel. Pues se, ¿cómo que no te acuerdas? Se hacía. Dámelo, lo hago yo. Ya lo hice. ¡Listo! ¡Vamos! A ver, dámelo. Te lo doy. No te voy. Evelyn, pero dame. Pero ahí está, ¿qué ahí forma está más clara de trolear? ¡Evelyn! No, ¿qué lo tienes tú, tío? Viste vos que estabas lento. A mí no me mires. Ok,
¿Para el desierto o para la montaña esta? Para... ¡Ay, no sé! ¡Para el desierto! Ok, vamos al desierto. ¡Sí! ¡Emily, tengo hambre! ¿En serio? ¡Me aburro! ¡Para! ¿Llegamos? ¡Tengo un huevo! Si sale pollito, se tienen que dejar like y suscribirse. Y si no, también. Pero es que además, pará, tienen que dejar su like y suscribirse si quieren que lo hagamos con otros colores. Porque todavía nos quedan colores. Para, dame a tu pollito. Quiero... No, vaya. Bueno, igual se tienen que suscribir. Escúchame, dame la pala, ya que no estás haciendo uso de ella. Pero ella, pero... ¿Qué? Sí, vamos a ir bajo tierra, necesitamos... ¿Vos por casualidad no agarraste un poco de las cosas de cuando explotamos? ¿De la piedra? No. Digo, porque ahora que lo pienso... No, Evelyn, exploté, hice pu. Bueno, que necesitaríamos piedra para hacer un pico. Pero te explico, hay que agarrar... ¡Ay, hiciste una rima! Hay que agarrar mucho de esto porque vos nos mandaste al muere pues en la mina. Pues eso trabaja. Entonces, claro, hay que agarrar bloques como para el monolito. Yo agarré un montón de arena, toma. ¿Cómo? ¿Cuánta? Una. ¡Gracias! ¡De nada! Yo tengo 39 y vos una. Y encima lo peor es que... ¡Evelyn! ¿Esto es una guerra? ¿Estamos entrando en la competitividad ahora? No me lo esperaba de ti esto, ¿eh? Te perdí. Acá. ¿Qué? No me lo esperaba. Vamos a sacar un poco más porque vamos a necesitar bastante si vamos a una mina. ¡Evelyn! ¿Qué? Vamos a ver qué hay por aquí. No. Para. ¡Uy! Para. ¡Se cayó! Con cuidado. Dani, si querés podemos... No, pará, que hay un esqueleto ahí. Lo que vamos a hacer ahí, si vamos, es morir. Mira, que hay no. un esqueleto. Que mira, te atrás. ¡Ay, me está pegando! Estaba queriendo decir pero eso. Pero es que me he hecho hay un pico. Hay dos esqueletos. Claro, pero es que tenemos que ir a matarlos y no morir en no, el mira, intento. No, mira. ¿Qué? Soy pro, ¿vale? Vas a romperlo y va a haber también tierra. Ay, no se agarran los bloques. Ah, claro, yo entiendo qué es lo que querés hacer. Pero no se agarran. Para hacer el pico. No se agarran. No pasa nada. Los reemplazás. Ay, gracias. Sí, ¿entendés? O sea, si vas caminando por la arena, estamos seguros. Claro. Entonces, si vamos poniendo me así... Me siento seguro. Tengo miedo, de verdad, de explotar, ¿eh? Porque es que si llegamos a pisar algo, no hay lugar para correr. O sea, morimos. Bueno, Evelyn, la vida nos pone a prueba. ¡Ey, me estás quitando todo! No. Ahí te dejé. Ay, mira. Gracias. ¿Cuánto de nada. Me ¿viste? Uy, casi la piso. No, Daniel, ¿eh? No, Daniel, por ahí favor. Ahí tengo 5, toma, me voy. ¿Te vas? No me voy, Ray. ¡Ay! Que me he caído. No, porque me voy a hacer mi pico de piedra. Ok, yo estoy intentando que no me ataque nadie. ¿Es un pico de piedra? Porfa. Búscate la vida. ¿Cómo vamos a bajar? No, en serio. ¿Cómo vamos a bajar esta cueva después, Daniel? Ay, ¿o a esta o a otra? Que me caí, hijo. No te caigas en la piedra, ¿eh? No, te llegas a caer. Encima, mira la de bichos que hay. Necesitamos craftear. Para, ahí tengo una duda. ¿Qué? Si yo me caigo en el carbón. En el carbón no pasa nada. Pero es carbón con piedra. No es piedra, es carbón. Claro, pero tú entiendes. Intenta pisarlo. No sé dónde hay. Hay un esqueleto ahí. Pensé que era por carbón. Y hay hierro también. ¿Hay hierro? Sí. Hay que agarrarlo. Y hay dos esqueletos. No, hay está tres muy lejos esqueletos. Del hierro. Deja, hay no tres esqueletos. Está muy lejos, ya no lo quiero. Para que me hago lo necesario. Y sabes que ahora sí que diría de ir a la aldea y después sí volver a bajar a la mina, tal vez. Bueno. Así que espérame. Voy a sacar esto por acá. Listo, vámonos a buscar una aldea. Decime ¡me muero de hambre! Decime que tienen comida. Sí. Tienen pan, a robarles pan. ¡Tengo hambre! Sacales todo. Que ya no puedo ni correr. Pero para, también tendrán una cama, supongo. Sí, hay que robarles cama. Aquí está y completamos. Es aquí verdad, está. Tenemos la CS. ¡Para! ¡Aquí está! ¡La cama! ¡Y hay pan! Pará, yo tengo acá un montón. Pero venga, ¿has agarrado la cama? No. Ay, Dios. No. Ah, pensé que la habías agarrado. No, para que tú digas. La cama. Tenemos la cama, entonces ahora lo único que nos falta realmente es coso. ¿Cómo es que se llama? ¡Ay, un gritito! El lapislázuli. El ítem más fácil que se te ocurrió poner. A nadie se le hubiera ocurrido lapislázuli. Había que poner un reto, Evelyn. Mira, aquí hay una cueva. Ok, ¿en serio? Bueno, a ver, sí, eso no. Joder, hostia, niño. ¿En serio? Para. Okay, voy, espera, que me estoy acumulando comida como para poder comer un año. Ahí está. Para que aquí pueda haber lápiz lazuli, A ver. Cuidado. Mira, es una. Es una ramín. Sí. Ok, ¿nos ¿cómo tiramos? Bajamos acá? Nos tiramos. Necesitamos un balde de agua. Nos tiramos. No, está loco. Nos tiramos. ¿Hay me agua tiro, abajo? Me tiro. Pero tengo miedo de que caigas en el agua, pero que cuente como TNT. Lo dije.
Dani ya está muerto. No lo sabía, no lo sabía. Pero si era agua, era agua. ¡Era agua! ¡Era agua! Él lo intentó. Él lo intentó realmente, pero no lo logró. Está todavía explotando todo. La Rabin la mandaste, pero la destruiste toda. Evelyn, te tengo que decir una cosa. No se rinde, no, no, no si, se rinde. Si yo pongo la arena hoy antes de tirar, de tirarme. ¿Cómo te vas a poner la arena? No, así. ¿No te salió nunca un water drop? ¡Toma! No me lo creo. ¡Toma! ¡En tu cara, loser! ¡En tu cara! Cuidado que hay un creeper ahí abajo, No, pero es que está muy lejos. Onda, creo que me voy a morir. Creo que fue mal. Para, si yo arena, toco. No, 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 para, para. Lo tengo genial. Si yo toco la arena con el pechito. Mira, te tiré una arena. No pasa nada, ¿no? No, con el pechito no. Vale. El tema es que no lo toques con los pies. ¿Pero qué haces? Evelyn. ¿Qué haces? Parkour. Te voy a matar. Que no, que no. Te voy a matar de nuevo. Que no. Te persigue un creeper. ¡No! ¡El creeper! ¡No, tío! Para. Lo estoy haciendo bien. Lo estoy haciendo bien. ¿Ok? No hay dos creepers. ¡Ah! ¡Toma! ¡No puede ser! ¡Oh! Dani, pará, que yo me quedé acá. Yo no sé cómo hiciste eso. Mira esto. ¿Qué? ¡No! Ahora, pero no por eso. Esto es ver cómo Dani muere. Yo voy a buscar otra cueva que no sea esta, porque la verdad que esta no estaría funcionando. Así que... ¡Ah! Estoy atrapada, tengo una pala y no sé usarla. Daniel, ven a ayudarme, que me dejaste sola. Ok, Dani, ahora quédate quieto. Yo guío, ¿sí? En esta cueva. Sí. Ahí estamos. Espera, porque acá tenemos que abrir camino. Ya perdimos el reto realmente, porque era intentar no morir. Y Dani murió antes de que pudiéramos conseguir el tercer ítem, que era el... ¿Cómo era? El lapislázuli. Más complicado encima el lapislázuli que no aparece en todos lados. ¿Qué? ¡Salta! ¿Qué haces? ¡No! ¡Daniel! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡Que estoy tocando yo también! ¡He sobrevivido! ¿En serio? ¡Sí! Y yo vamos juntos, que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.